Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta sesión es una sesión del curso Introducción a la Geometría Avanzada, donde vamos a hablar sobre geometría afín. Entonces vamos a presentar el plano afín, un poco cómo tratamos con los puntos en ese plano y un poco de transformaciones afines. Entonces, vámonos de una vez al pizarrón, que tenemos mucho por hacer. Ok, entonces, vámonos al plano afín. El plano afín tiene que ver con nuestra noción de puntos al infinito, ¿no? Que bien en dibujo podríamos llamarle puntos de fuga. Entonces, los puntos de fuga son estos puntos que tenemos en el horizonte y que en principio nos dicen o nos señalan cosas que son lejanas, ¿no? Y entonces, si nosotros dibujamos un cubo de esta forma, en principio debería ser más realista que de otras formas que lo hemos dibujado, ¿no? Ahora, ¿esto qué es lo que nos da cierta perspectiva de profundidad, ¿no? Y entonces lo que se piensa, ¿no? Es que acá atrás hay una línea en el horizonte que es hacia donde van a converger, por ejemplo, las rectas paralelas. Entonces, el plano afín consiste de dos tipos de puntos. Puntos regulares, que vamos a representar con tres entradas, ¿no? Vamos a representar como X, Y, 1. Y los puntos al infinito, que son los puntos en la línea del horizonte, que vamos a representarlos como una alfa, beta, 0. Y ahorita vemos por qué es distinta la notación, ¿no? Entonces, en principio, lo que vamos a pensar es que nuestra configuración de este plano que incluye los puntos al infinito es como de esta forma, ¿no? Aquí, en este punto, vamos a determinar que sea el origen de coordenadas, ¿no? El 0, 0, 1, que es un punto regular. Ahora, esta recta, entonces, va a ser el eje de las Ys, que corresponde con cierto punto al infinito. Ahorita vamos a ver quién es, y este va a ser el eje de las X. ¿Quiénes son los puntos al infinito, ¿no? Entonces decíamos, son puntos en el horizonte donde suponemos que las rectas paralelas se van a cortar. Entonces, lo que nos están señalando son direcciones, es decir, todas las rectas con pendiente beta sobre alfa convergen en el punto alfa beta 0. Es decir, alfa beta 0 no es exactamente un punto, sino una clase de pendientes, ¿no? Entonces, esta clase de pendientes, toda esta recta es la recta al infinito. Y entonces tenemos esta clase de pendientes que va a corresponder con el 0, sí, 0, 0, 1, 0, las que tienen pendiente infinito, y 1, 0, 0, que tienen pendiente 0. Entonces,
todas estas rectas que pasan por acá y las rectas, digamos, estas verdecitas, no, rojas, que pasan por este punto, son todas paralelas. Entonces, esto de aquí nos está formando una retícula. Entonces, vamos a hacerla con más cuidado de este otro lado. Entonces, marcamos nuestra recta al infinito, marcamos nuestros ejes, ¿no? No es tan importante dónde quedan. Y vamos a hacer una retícula, ¿no? Aquí. Y digamos, elegimos, ¿no? Este punto es el 0, 0, 1. Que este punto sea el 1, 1, 1. Es donde se cruzan dos paralelas a los ejes que, digamos, pasan por el... perdón, el 1, 0, 1 y el... 0, 1, 1. ¿Sí? Entonces elegimos por dónde va a pasar el 1, 1. Luego podemos dibujar la recta identidad que tiene que pasar por aquí y por aquí. A ver si me sale. Entonces quiero que pase por aquí. No, no me va a salir. No. Bueno, esta recta que pasa por acá, no sé por qué no me queda como debe. Quizás estoy muy pegado hacia acá. Entonces, por aquí, imagínense que pasa esta recta, que es la identidad, ¿no? Ahí pasa la identidad, no, no pasa por ahí, pasa por acá. ¿No? Entonces, este punto de aquí es el punto al infinito que le corresponde a la identidad. Este, quedamos que era la clase del 0, 1, 0. Este de aquí va a ser la clase del 1, 0, 1, 0, perdón. Y entonces esta de aquí va a ser la clase del 1, 1, 0. Todos los que tienen pendiente 1. Entonces, si queremos encontrar otros puntos, basta hacer la retícula desde aquí, ¿no? Entonces, queremos encontrar, por ejemplo, el que corresponde al 2. Entonces, digamos que por acá anda el 2. Por acá anda el 2. Y debería cruzarse por acá. Y entonces, este es el otro punto. Y por acá podemos encontrar los otros, ¿no? Entonces, vamos haciendo una retícula de esta forma y vamos determinando distintos puntos. Entonces, ¿qué es lo único que estamos haciendo? Tirar rectas paralelas en este plano que tiene dos tipos de punto, ¿no? Ok. Entonces, ese es el juego con los puntos proyectivos, con los puntos, perdón, afines. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ahora déjenme hablar de transformaciones afines.
Entonces, una transformación afín es... son este, una lineal, una composición de una lineal y una traslación. ¿No? Entonces parece un poco a las rígidas. En ese sentido, que tenemos un pedazo que es probablemente lineal y un pedazo que es una traslación. Pero aquí no estamos agarrando nada más las transformaciones ortogonales, como en el caso euclidiano, sino todas las lineales, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a ver estas transformaciones afines? Ojo, podríamos probar de una vez que son grupo, ¿no? Nada más con esta idea. Entonces, pensar que la transformación, vamos a llamarle A2 al plano afín y A2 al grupo afín, ¿no? Entonces, una transformación, dos transformaciones, perdón, en A2 son de la forma... y vamos a componerlas. Estas son de la forma L1 compuesta con la transformación por el vector A1, y esto lo vamos a componer con L2 compuesto con la traslación por el vector A2, y pues vamos a aplicárselo a algún elemento en el plano afín. Y ahorita vamos a ver eso qué significa, ¿no? Entonces, si hacemos esta composición, lo que tenemos es aplicamos primero la de afuera y luego esta se la vamos a aplicar a lo que nos sale de aquí, que es L2 en la Y más el vector A2, ¿no? Luego aplicamos esto. Esto es L1 en la L2 en Y más A2 más A1, que es aplicar la última traslación. Esto de aquí es la composición de L1 con L2, que es una lineal en Y2 más L1 A2 más A1. Entonces, esto es como, digamos que L3 es igual a L1 compuesto con L2. Y L3 es entonces compuesto con la traslación por el vector L1 de A2 más A1 aplicado a nuestra Y, ¿no? Entonces, efectivamente, es un afín. No vamos a probar que son asociativas, eso ya lo habíamos dicho, que todas las composiciones de funciones se asocian. El elemento neutro, que tendría que ser la identidad, es una afín, ¿no? Es la matriz identidad, seguida de la traslación por cero, que son la identidad en ambos grupos. Esto es la identidad en el grupo afín, y la existencia de inversos, ¿no? Entonces, ¿quién es el inverso de L1 compuesto con la traslación por A1? Esto, si se lo aplicamos a X, esto es L1 de X más A1. Si le restamos A1, que es aplicar la traslación por menos A1 a esta cosa, es T de menos A1 en L1 de X, y luego podemos
aplicar la inversa de la L1, o aplicamos la inversa de la L1 y luego hacemos lo otro, ¿no? Pero podemos construir la inversa, ¿no? Esto inverso es como L1 inverso compuesto por alguno de los dos lados con la menos A1, ¿no? O menos L1 de A1 inversa. Ok, entonces es un grupo. Obsérvese que desde aquí ya podemos ver que si L1 pertenece a O2, entonces estas transformaciones L1 compuesta con TA pertenece a E2, y entonces E2 es un subgrupo de el afín. Y además hay afines que no son rígidas, como la transformación que hace L1 como lambda, lambda 0, 0, con lambda distinto de 0, ¿no? Esta no es una rígida y es un afín, entonces ahí está. Ahora, con la notación que tenemos de los dos tipos de puntos, ¿cómo tenemos que escribir nuestras transformaciones rígidas? Entonces, perdón, nuestras transformaciones afines. Aquí la idea va a ser, yo tengo que aplicarle esto a una cosa de la forma AB1 o AB0, ¿no? Entonces tiene que ser una matriz de al menos tres renglones. Entonces, L1 tiene 2 por 2 y nuestro vector, que podríamos llamarle U1, U2, tiene dos vectores. Entonces vamos a rellenar aquí con ceros y aquí con un 1. ¿Qué pasa si hacemos esto? Se lo aplicamos esto a un punto regular, y esto nos da, a ver, vamos a tomar una L1 cualquiera, ¿no? L1 va a ser X, a ver, llamémosle A, B, C, D, y se lo vamos a aplicar a X, Y, 1, ¿no? Entonces, la transformación afín A, B, C, D, U1, U2, 1, 0, 0, aplicado al vector X, Y, 1, es AX más BY más U1, ¿no? CX más DY más U2, y al final tengo un 1, ¿no? Entonces este es el punto regular que obtenemos a partir de aplicar una transformación afín a un punto regular. Y si tomamos un punto al infinito, tenemos A, B, C, D, U1, U2, 1, 0, 0, y se lo aplicamos al alfa, beta, 0. Esto es A alfa más B beta, C alfa más D beta y 0. Entonces, si se fijan, dos cosas: el tipo de punto es un invariante afín, y segunda, la parte de la traslación no le afecta a los puntos al infinito, ¿no? Fija los puntos al infinito. Entonces, ¿cómo escribimos eso? El tipo de punto es un invariante afín. Otro invariante es el tipo de cónica, ¿no? Entonces, ¿cómo dibujamos las cónicas en el plano afín?
Pues nos fijamos cuántos puntos al infinito tienen, ¿no? Entonces, una elipse o un círculo tienen solo puntos regulares. Una parábola tiene un punto al infinito. Y una hipérbola tiene dos puntos al infinito. Y estos dos puntos al infinito, por el otro lado, este se va a pegar acá. Se tienen que pegar al revés, ¿no? Es como pegarle aquí una banda de Möbius. Y esto se va a ir para acá. Y esto se va a ir para acá, ¿no? Pero ese es el hecho, ¿no? Si tiene un punto al infinito, si tiene cero puntos al infinito, ¿no? Si todos los puntos son regulares, va a quedar fijo. Si tiene dos puntos al infinito, la imagen bajo una transformación afín va a tener dos puntos al infinito y lo mismo para uno, ¿no? Entonces, el tipo de cónica es un invariante afín. ¿No? Pero aquí ya empezamos con problemas, ¿no? Es decir, no podemos dibujar la hipérbola completa porque nos falta espacio, ¿no? Y eso tiene que ver también con que tener dos tipos de punto no es lo mejor que le puede pasar a nuestro modelo del espacio, a nuestro modelo del plano. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar esta misma idea y vamos a construir el plano proyectivo real, ¿no? Y entonces lo que vamos a ver en la siguiente sesión es cómo construimos el plano proyectivo real y ya una vez hicimos la construcción más o menos somera, vamos a ver un poco más detallado y lo que vamos a ver es que efectivamente se trata de una superficie, ¿no? Aunque la vamos a representar con tres coordenadas, cada uno de los puntos, como en el caso este. Nada más que ahí ya no vamos a distinguir entre los puntos que señalan direcciones y los puntos que están en alguna de las rectas que señalan esas direcciones, ¿no? Entonces, eso lo hacemos en la siguiente sesión. Y bueno, me faltó decir, estas transformaciones de acá que quedamos que no son rígidas, ¿dónde las dejé? Estas de acá, perdón. Estas no son rígidas, ¿no? Y también forman un grupo. Y el asunto acá es el grupo multiplicativo de los reales, ¿no? Entonces, L1 compuesta con L2, si son de este mismo tipo, son simplemente lambda mu 0, lambda mu 0, ¿no? Y la inversa es la que tiene los inversos multiplicativos, que existe porque lambda es distinta de 0, ¿no? Pero todos estos son grupo, son un subgrupo del afín, que podríamos llamarle el grupo de homotecias, ¿no? Pero bueno, por hoy dejémosle aquí con estas cosas afines y nos vemos en la siguiente sesión para hablar sobre el plano proyectivo real.